Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el que os traigo hoy pues trata sobre Boku no Hero Academia. La verdad es que me habéis estado pues pidiendo que grabe este vídeo, pero no lo hice desde que salió, porque la verdad no lo veía tan inconveniente. A mi canal Boku no Hero es que suele tirar mucho, pero bueno, igualmente dije: Víctor Ochs, tu canal es de noticia, a alguien siempre le va a interesar lo que comentas, ya sea en mayoría o en minoría, por lo tanto he preferido comentarlo, porque esto es respecto al manga y a China. Pues bien, resulta que, si no te has enterado de lo que está ocurriendo, el último capítulo que salió del manga, que fue el 3 de febrero, pues tuvo un nuevo personaje, el cual era un villano que tenía el nombre de una persona que era muy mala en China en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a ellos le sentaron muy mal. El nombre del personaje era Maruta Shiga. Pues resulta, ¿vale?, que esa persona era como muy mala en China y tuvo toda su pesca, que no, tampoco he querido leer esa parte porque no era necesaria tampoco para el vídeo. Y resulta, ¿vale?, pues que a los chinos obviamente les sentaron muy mal. Es como si ahora de repente hacemos un manga de Boku no Hero y de repente ponemos, yo que sé, Hitler, ¿sabes?, a un villano. Pues obviamente a los alemanes les sentaría muy mal porque es un pasado al cual no quieren reconocer. Entonces eso le ha pasado lo mismo con los chinos, pues así os aclararéis mejor. Y pues en vez de decir directamente al autor, porque has hecho esto, nos está sentando muy mal, por favor, cámbialo. No, directamente decidieron eliminar el manga de Japón y también, obviamente, su nota bajo de 10 a 3,7. O sea, fue brutal la caída que tuvo en los últimos tomos. Y también decidieron sacar tanto el videojuego que tenía Boku no Hero Academia y como el manga. Pero después también anunciaron que el anime lo habían retirado, a pesar de que todavía siguiese en emisión. Decidieron retirarlo de Japón, o sea, perdón, de China, por lo que les había hecho. O sea, sinceramente, el anime de Boku no Hero Academia ha caído muchísimo en China por ese problema, porque imagínate la población que tiene China y hay toda la gente que podrá ver Boku no Hero Academia, porque ten en cuenta que es uno de los animes más importantes que hay. Entonces, que le haya ocurrido eso, obviamente ha sido una gran pérdida para ellos. Y obviamente ellos reaccionaron, dijeron, tanto la editorial Shueisha como el autor de Boku no Hero pidieron disculpas, dijeron que el nombre lo iban a cambiar en los siguientes tomos y todo eso, pero no les sirvió para nada porque los chinos, cuando le escucharon, no quisieron directamente ni dirigirles mal la palabra. O sea, como que fueron súper rectos y dijeron: me da igual lo que me digas, yo lo retiro todo. Y en efecto lo han hecho. Por lo tanto, hay otro problema más grande aparte de que, porque claro, dentro que cabe diréis: vale, bueno, es de China, a mí no me afecta, ¿vale?, que hayan quitado pues en China el anime, el manga y el videojuego. Pero resulta que sí hay un problema que le fastidia a todo el mundo que le gusta Boku no Hero y tiene pensado dedicarle mucho más tiempo, ya sea a sus juegos. Pues estaban haciendo un nuevo juego, el cual era un RPG, y estaban haciéndolo en China, ¿vale? Lo estaban desarrollando ahí. Y pues este juego era por la empresa de Qin Yuan. ¿Qué pasa con esta? Pues que resulta que ellos también han decidido dejar de hacer el juego y lo han dejado tal cual como lo tenían. Por lo tanto, el nuevo RPG que iba a sacar Boku no Hero Academia, si los desarrolladores no lo están haciendo, pues tienen que cambiarlos, porque China ya no piensa colaborar más con ellos. Esta última, ¿vale?, no está confirmada del todo, simplemente es lo que han estado comentando, pero dicen que por su parte en redes sociales todavía no lo han confirmado, pero es lo que más se espera que haga. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso ya sí que nos afecta a todos, porque si tú eres de jugar muchos juegos tipo anime o sobre todo de Boku no Hero Academia, pues que te estén haciendo un RPG y justamente por el problema que tuvo ellos decidan no hacerlo más, pues ahí ya sé que nos fastidia a nivel global a todos, porque obviamente un RPG y encima de Boku no Hero Academia tiene que ser una pasada. Así que bueno, eso obviamente lo pueden buscar una solución, pueden pues desarrollarlo en otro sitio, pero el gran problema que tienen ellos es económicamente, porque sin China no van a poner el anime, se van a montar un montón en sus bolsillos la pérdida de dinero, porque China no es que sea cualquier país pequeño o algo, sino es que es uno de los países más grandes que hay en el mundo, y que un país así en todo su sitio no puedan ver tu anime por una simple cagada que has hecho, que en verdad ha sido muy grave, porque tenía que haber tomado eso en cuenta cuando pones un nombre que no sea ofensivo o que sepas bien lo que significa, porque obviamente es un pequeño fallo, pero es un fallo muy grande en ese aspecto, ¿sabes? Por lo tanto, ha sido un gran fallo por ellos por no haberlo visto antes. Yo no sé tampoco con qué intenciones decidieron poner ese nombre, si eran conscientes o no. El caso es que yo no quiero entrar en esa pesca, simplemente ir a comentaros esto para que veáis el gran problema que ha ocurrido con Boku no Hero. Así que bueno, ya veremos cómo continúa la solución. Tiene pinta de que va a ser muy difícil arreglar esto en China, pero obviamente tienen que hacerlo, porque si no se les va a liar y también ellos van a quedar muy mal. Así que eso ha sido todo, la verdad. Pues no sé qué opinas tú, ponme aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre lo que ha ocurrido con Boku no Hero. Sinceramente, yo obviamente lo veo muy mal por su parte, porque lo suyo es que
ser una empresa tan grande e importante, lo hayan tenido que tomar en cuenta diciendo, joder, chicos, que este nombre es de China un peligro, por favor, no pongamos esto porque se nos va a liar. No, no lo hicieron, así que no sé. ¿Vosotros qué opináis? Ponedlo en los comentarios. Un saludo, nada más que decir, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.